Ruta Viajera. Qué chula es buena, qué linda, qué linda, qué chula es buena, qué chula es buena. Esta es la entrega número 2 de Ruta Viajera. Soy Miguel Rivera. Zairi Martínez. Brenda Arteaga. Y en el capítulo de hoy hablaremos de la Laguna de Achichilca y Atixcaca. México está lleno de lugares impresionantes que parecen sacados de una película o pintura. Lugares que logran reconectar al ser humano con la naturaleza de maneras inexplicables. ¿Alguna vez has visitado Puebla? Según la Secretaría de Turismo, es el principal destino sin playa más visitado de México, debido a que en su gran mayoría promueve el turismo cultural, religioso, gastronómico, entre otros. ¿Sabías que el 5 de mayo de 1862 se enfrentaron 4.500 mexicanos contra 6.500 soldados franceses? La guerra duró aproximadamente 6 horas. México tuvo éxito. El 5 de mayo se volvió un símbolo de lucha y un día feriado nacional, el cual también celebran en Estados Unidos. Destacado por ser uno de los lugares históricos más importantes para el país, donde se originó uno de los acontecimientos que marcaron a México. ¡Es correcto! Hablamos de la Batalla de Puebla, suscitada en el año de 1862, entre el ejército francés y mexicano. Logró darle un reconocimiento bastante importante al lugar. Debido a la zona volcánica en la que se encuentra ubicado el estado, provocó que en las superficies se generaran fenómenos naturales impresionantes para el ojo humano. La Laguna de Achichilca y la Laguna de Atixcaca son lugares que nacieron debido a las erupciones volcánicas entre el magma y el agua, creando la majestuosidad de estos lugares. Ubicado en el límite de Puebla y Veracruz, es ideal para quienes buscan la tranquilidad de estos sitios. El nombre de Atixcaca proviene del náhuatl que significa en las aguas escarpadas. ¿Sabías que los volcanes pueden aumentar su tamaño? La lava y las cenizas se van acumulando en forma de capas con los años. Es uno de los mecanismos de formación de elevaciones del planeta. El recorrido que realizas al llegar a este sitio se convierte en una caminata agradable entre la vegetación que lo rodea. Si visitas estos lugares, debes saber que su acceso no tiene ningún costo, ya que es un recorrido completamente hecho por tu cuenta. Debes estar preparado con ropa cómoda y adecuada para hacer una caminata bastante larga. El ambiente del lugar es tan disfrutable porque no debes preocuparte por ningún peligro, ya que las criaturas que habitan en esos lugares son completamente inofensivas. Atixcaca tiene un clima adecuado, pero algo impredecible, por lo que deberás estar preparado para cualquier imprevisto. ¿Sabías que Puebla es la ciudad con más monumentos en América Latina? Ya posee 2.619 monumentos. La UNESCO declaró como Patrimonio de la Humanidad el Centro Histórico de Puebla. Además, tiene la Rueda de la Fortuna, conocida como la Estrella de Puebla, más grande de Latinoamérica. Personas oriundas del lugar cuentan leyendas impresionantes y se tiene la creencia que en estos lugares se han visto objetos voladores salir del fondo de las lagunas, así como criaturas mitológicas. ¿Sabías que los avistamientos ovni son tan fugaces que se convierten en desconcertantes? Se tiene la creencia que las abducciones humanas provocan la pérdida de la memoria. Don Ernesto, un trabajador oriundo del lugar, nos relata una creencia que se tiene del lugar. Aquí se dice que el agua en la noche se puede volver una mujer. Es decir, la leyenda es que había antes un señor que tenía una pequeña lancha de remos y en la tarde cuando iba de regreso se subió una mujer y cuando ella se quería ir él no la dejó ir y cuando el sol la tocó, la luz del sol la tocó, se volvió agua y desapareció. Lo espectacular de estos lugares se debe a sus grandes acantilados que rodean cada cráter. La dificultad de llegar a ellos evita que sean contaminados por los visitantes que van de picnic o campamento. Puedes hacer un recorrido en una lancha para que puedas admirar de cerca la belleza del agua cristalina de las lagunas. El lugar cuenta con zonas estratégicas colocadas por los habitantes para que puedas disfrutar de la comida que ellos elaboran. ¿Sabías que realizar senderismo provoca cosas buenas en tu salud, así como minimizar riesgos de enfermedades vasculares y diabetes? Mejora la calidad del sueño, reduce la posibilidad de depresiones, te ayuda a tener un control de peso y reduce el riesgo de muerte. Debido a que estos lugares son creados por altas y bajas temperaturas del magma y agua, no se recomienda nadar en el lugar, pero que no bajen tus ánimos, ya que en caso de tener la oportunidad, puedes llevar tu equipo de buceo y tus cámaras para poder hacer fotografías alucinantes. ¿Sabías que bucear a una profundidad cerca de los 30 metros hace que la presión de nuestro cuerpo sufra síntomas de mareo? En la época de pandemia en la que vivimos, no debes
debes preocuparte por la seguridad sanitaria, ya que la gente porta con todo lo necesario para que puedas tener esa tranquilidad que tanto estás buscando. Agradecemos a todos ustedes, querido público de Ruta Viajera, por acompañarnos en nuestra nueva transmisión. Los invitamos a visitar este lugar y a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ruta Viajera ZMB y a sintonizarnos en el próximo episodio. Recuerden que todas las sugerencias de los lugares que les gustaría conocer nos las pueden hacer llegar y con gusto estaremos pendientes. La información brindada en este capítulo fue extraída de las páginas oficiales de Puebla. Recuerda que visitar un lugar puede cambiar tu vida. Sus mujeres hermosas que tienen cara de rosa y tienen labios de guinda. Ruta Viajera.